estamos muy emocionados que están aquí. Estamos felices de compartir más con ustedes de la misericordia y su rol en ese movimiento. Y la mejor conocen el Plataforma de Acción, es una iniciativa de 7 años del Vaticano que invita mucho diferente tipo de colaboración entre grupos internacionales, parroquias, comunidades religiosas y también individuos colaborando desde el nivel de la base hasta el lado para responder al crisis medio ambiente. Y Papa Francisco habla de la fortaleza de las capacidades y realidades de lugares de todo el mundo y requiere que todos estamos tomando una acción decisiva en este parte para tomar un camino en conjunto. Las Hermanas de Misericordia de las Américas somos entre 400 organizaciones religiosas que han hecho el compromiso y se han inscrito en el plan de acción, plataforma de acción de la DATO. Sí, hay 7 metas que son parte de la plataforma. Vamos a escuchar más de algunos de estos esta tarde y les voy a decir que es una respuesta al llanto de la tierra, respuesta al llanto de los pobres, economía ecológica, educación ecológica, espiritual ecológica y resiliencia de espiritual. Y no hay una prueba, vamos a mandar la información. Esta tarde van a escuchar de varios líderes de misericordia de cómo las hermanas y todos los ministerios ya estamos profundamente participando en ese trabajo de justicia ambiental y el cuidado de nuestro hogar en común. Y van a tener oportunidad de reflejar sobre sus propias experiencias y esperamos poder responder a preguntas, ofrecer recursos y ampliar sobre lo que Misericordia pueda ofrecer al proyecto y también iluminar algunos de los ministerios increíbles. Y quiero reconocer el trabajo increíble de Mike en el trasfondo y Mary Ann en el líder como coordinadora y del equipo de liderazgo por su apoyo de ese proyecto. Y en este momento, la primera presentadora es la hermana Rosita Sitzman. Ella va a tomar el rol importante de centrarnos en el trabajo de misericordia y la base de por qué es tan importante y qué tiene que ofrecer misericordia como algo único. Por 24 años ha compartido su vida con las comunidades indígenas de Argentina y ha estudiado antropología en la Escuela de Antropología de Hermosa. Es abogada por su profesión y ha estudiado la teología en la Universidad Católica en Argentina. Es participante en el movimiento de la DATO SI, cuidadores del hogar común, y por eso es una experta para la base de la DATO SI. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación para poder compartir nuestros sentires y nuestras experiencias. Voy a permitirme compartir una presentación. A partir de ella me va a ayudar a hacer la presentación. Bueno, vamos a compartir desde esta importancia de ser llamadas a ser parte y a participar, ¿no?, de este gran movimiento de la plataforma de Laudato Si. Y voy a, en estos poquitos minutos, poder compartir sentires y experiencias, ¿no?, que nos ayuden a relacionar nuestra espiritualidad, nuestros asuntos críticos con los objetivos de Laudato Si. Permítame un segundito. Ahí estamos. Nos volvemos a contextualizar y obviamente que los asuntos críticos están de las hermanas de la misericordia están íntimamente ligados a los objetivos de Laudato Si. Aquí he tratado de ponerlos como en un parangón, ya todas lo vamos conociendo. Ángela dio un pantallazo general de cuáles son esos objetivos de Laudato Si. Y sin duda, estas son maneras de responder al llamado que la Rúa, que el Espíritu, estaba suscitando desde hace mucho tiempo entre nosotros. Este llamado al cuidado de la casa común desde una mirada y desde un enfoque integral, ¿no? Los asuntos críticos
Fueron acordados en total sintonía, quizás anteriormente, ¿verdad?, de los objetivos de Laudato Si. Sin embargo, vemos la gran conexión que existen entre uno y otro. Laudato Si, en esta, como decía Ángela, más de 400 congregaciones se han unido a este gran movimiento que has invitado por el Papa Francisco, y nos compromete a todas y a todos a responder al clamor de la tierra y el clamor de los pobres, ¿no?, adoptando diferentes concreciones de los objetivos, como es vidas sustentables, practicar la economía ecológica, fomentar la espiritualidad y la educación ecológica, propiciar la resiliencia y el empoderamiento de la comunidad. Esta encíclica, como todas seguramente ya hemos profundizado, tiene la novedad, por así decirlo, antigua y gran verdad, de integrar el clamor de la tierra con el clamor y el grito de los pobres, dándonos una visión integral de este cuidado de la tierra. Entonces, el ser parte como Hermanas de la Misericordia de este movimiento nos da una gran oportunidad para continuar nuestras acciones, nuestras experiencias de transformación hacia una mayor integralidad entre lo que decimos y entre lo que hacemos, entre nuestra palabra y la obra, ¿no? Y respalda el compromiso de tantas intenciones que hemos y declaraciones que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? La participación en este recorrido como Hermanas de la Misericordia nos compromete, nos ha comprometido y nos seguirá comprometiendo en programas y políticas que ya están en marcha y que seguramente en esta tarde vamos a compartir de distintos testimonios, ¿no? Esto incluye diversas iniciativas, desde lo macro a lo micro, ¿no? Son procesos también de reflexión teológica sobre el extractivismo. Esto lo hemos ido compartiendo en la plataforma durante todo el año pasado también. Nos compromete a repensar nuestros estilos de vida, este desafío de poder cuidar y habitar nuestro planeta desde este enfoque de la integralidad y de los derechos, que está íntimamente ligado. Quisiera comenzar esta presentación contextualizando desde dónde voy a hacer mi aporte, porque creo que los aportes son contextualizados. Yo vivo junto a mis hermanas de comunidad, como dijo el Papa, en el fin del mundo. Es en el continente latinoamericano, en Argentina, en una provincia especial que es Clorinda, y en una ciudad específica que se llama Formosa, y en una ciudad que se llama Clorinda. En este mapa vemos, ¿no?, desde allí, desde ese contexto, es desde donde voy a compartir la experiencia y el sentir por qué es importante que las hermanas estemos en este movimiento. También quiero hacerlo desde mi contexto cultural, eclesial y social de mis ministerios. Comparto, como lo dijo Ángela, mi vida desde hace muchos años con los pueblos indígenas del país, del norte sobre todo. Entonces, esta mirada y este aporte lo hago a partir de la riqueza que he tenido y que sigo teniendo del compartir con los pueblos indígenas en Argentina. Thank you, Sister Rosita. Voy a continuar el que se cortó. Bueno, again, just making sure. Esto también decía, ¿no? Es el poder desde el ser miembro de el movimiento de Laudato Si. También quería decir, para nosotras en América Latina, esta concepción de ecología integral es muy importante como contenido y que fue ofrecido por el Papa y que se contextualizó en el continente a partir de lo que fue el Sínodo de la Amazonía, dando lugar a esta expresión de querida Amazonía y la Asamblea Eclesial. ¿Y por qué lo nombro? Porque de lo local, de lo continental,
se puede también iluminar lo global. Desde allí, desde estas experiencias, hemos podido descubrir la importancia de la biodiversidad en nuestro planeta. No solo hay crisis climática, también hay crisis de destruir esta biodiversidad en donde se manifiesta la integralidad de la vida y la interconexión. Todo esto está unido: personas, grupos humanos, vegetación, animales, somos una unidad y, como dice el Papa, está todo conectado. Estos objetivos de la Laudato Si que fueron presentados en el video, quisiera compartir cómo se han ido expresando y concretizando en nuestra realidad, en esta realidad del Cono Sur en la Argentina, de nuestra comunidad, ¿no? Tanto el clamor de los pobres como también el ofrecer una respuesta a las necesidades de la gente ha tenido que ver con acciones concretas como, por ejemplo, facilitar reservorios de agua para personas que antes reservaban de una manera que ustedes pueden observar en la imagen y haber ofrecido otro tipo de reservorios. No es la solución, no es agua potable, pero es un aporte en lo concreto de estos clamores de nuestro pueblo frente a las necesidades. En esta pandemia nosotros hemos visto, particularmente me gusta decir, no todos estamos en el mismo barco. Hay quienes han navegado en un crucero, otros han navegado en un yate, otros en una tabla, otros en un gomón. Por lo tanto, el brindar estos reservorios de agua en un tiempo de pandemia ha sido muy significativo. Entonces, si decimos frente a cada imagen, ¿por qué las Hermanas de la Misericordia queremos seguir apostando a la concreción de estos objetivos? No es otra cosa que seguir apostando a los objetivos que tienen que ver también con la concretización de los asuntos críticos y de acercar esta mirada amorosa y tierna de Dios hacia su pueblo. También hemos tenido experiencias en colegios de colocar paneles solares, ¿no?, en edificios, ayudando a tener energías limpias. Esta semana en Argentina estamos viviendo la Semana de los Pueblos Indígenas y nos atraviesa este lema: la biodiversidad y los pueblos indígenas y su manera y su cosmovisión de vivir y de relacionarse con el planeta nos ayudan a tener una vida más plena a toda la sociedad. Esta conexión con la tierra y los territorios, por eso les decía que mi aporte será contextualizado sobre todo por la experiencia de compartir la vida con los pueblos indígenas, nos regala una espiritualidad ecológica, una espiritualidad de conexión con la creación importante. Otra manera en que las hermanas encontramos esta concreción de los objetivos y los asuntos críticos es estar presente en las diferentes redes que inciden en lo local, en lo nacional, en lo continental, en políticas legislativas y también en el ámbito del derecho. Nosotros somos miembros de este gran movimiento que es y espacio de defensa que es Iglesia y Minería, en este espacio en donde se vuelve a reafirmar la importancia de las inversiones éticas y las desinversiones en todo tipo de combustibles que siguen contaminando, ¿no?, nuestro planeta. ¿Por qué una hermana debería estar allí? Porque responde íntimamente a nuestro llamado de cuidado de la casa común, ¿no?, sobre todo el cuidado del agua, el cuidado y defensa de los territorios, con una mística. Entonces, ustedes van viendo que frente a cada presentación he ido colocando el símbolo de los objetivos que creemos que con estas acciones se van concretizando.
La defensa de la tierra también ayuda a las personas y a las comunidades a empoderarse. Y uno de los objetivos precisamente tiene que ver con el defender los territorios. Los territorios hacen a la identidad de las poblaciones, ¿no? Desde nuestra localidad, desde nuestras comunidades, estas son comunidades del interior de pueblos indígenas Qom, Imbiá, Guaraní, que existen en Argentina, todo lo que hacemos en torno a la organización comunitaria, en torno a la defensa de sus derechos frente a los atropellos de las empresas y de los gobiernos, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de comunidades, de mujeres, de jóvenes, tienen un fuerte componente de fortalecer la participación y la defensa, porque están defendiendo sus territorios, que en definitiva es la biodiversidad que nos ayuda a todos y a todas. El clamor de los pobres diciendo es necesario que se respeten nuestros derechos, son clamores que como hermanas de la misericordia en diferentes ámbitos estamos acompañando. Basta de desmonte, basta de atropellos, basta de extractivismo, basta de políticas que quieren decirnos que hay ciertas minerías responsables, ciertas extracciones, de lo cual estamos totalmente convencidas desde este punto del continente que no lo hay, ¿no? Las incidencias también para nosotras están en distintos niveles, como por ejemplo participar activamente en los lobbies institucionales y legislativos para la promulgación de ley. En el continente, el Acuerdo Escazú es un ejemplo en donde era muy importante que para el país lo ratificáramos. Hicimos una gran campaña, formamos parte de esto, fuimos miembros de varias conferencias y congresos internacionales para poder incidir y lograr que este proyecto, este convenio, sea ratificado por el Estado argentino. Algo que hemos logrado, junto a otros, como decía recién, somos redes, ¿no? entre varios. Y luego quisiera compartir también pequeñas, grandes acciones, que no por ser menor, son menos importantes, ¿no? Con esta idea de que lo que hacemos en lo local también repercute a nivel global. Estas pequeñas acciones son en las huertas de nuestras casas. Aquí la vamos a ver a la hermana Estela, la hermana con la que yo vivo, cuidando la huerta, y bueno, tiene que ver con estas acciones de economía sustentables que podemos ir acercando entre la palabra y la acción, estos pequeños pasos, ¿no? La hermana Cristina en Moreno, en Buenos Aires, también cuidando la huerta, compartiendo con los vecinos también sus productos. Son pequeños ejemplos, pero que nos ayudan, tanto como las incidencias nacionales y continentales. Creo que todo va de la mano. También como a nuestros niños y niñas en los ambientes formales y educativos, formales y no formales, los introducimos y los ayudamos a crecer en esta conciencia ecológica. Una conciencia que tiene todos estos objetivos traducidos en gestos pequeños, concretos y de gran importancia. Creemos y creo particularmente que se nos sigue dando en este momento, como hermanas de la misericordia, junto a otros y otras, junto a muchas redes, la posibilidad de ser y sentirnos solidarias en misericordia. Y permítanme hacer alusión a este sentido de solidaridad según el Papa, ¿no? Que es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y vivienda, la negación de derechos sociales y laborales, enfrentar estos destructores efectos del imperio capitalista, sobre todo, y que deja fuera a mucha gente, es nuestro llamado principal, ¿no? Esta integralidad, entender el cuidado de la tierra desde este enfoque
inseparable del cuidado del grito de los pobres, es nuestra mayor inquietud y llamado, ¿no? Y termino con esta hermosa expresión de amorosa conciencia, que lo expresa el Papa Francisco, ¿no? Desarrollar una amorosa, podríamos decir, una misericordiosa y tierna conciencia de que en esta casa común estamos compartiendo en íntima interrelación con todos y todas, y con todo lo creado. Y lo que puede hacerse en este confín del mundo, como es la Argentina, el último país de América Latina, repercute en toda nuestra comunidad, asimismo como lo que se puede hacer en cualquier parte del mundo, es un bien y suma para sentirnos interconectados y comprometidos y comprometidas en el cuidado de la casa común. Muchas gracias. Thank you so much, Sister Rosita. That connection between the critical. Gracias, hermana Rosita. Gracias por los conectar los asuntos críticos y la dato sí, que no se trata solamente del asunto crítico de la madre tierra, pero que amplía todas. Y gracias por compartir tantos ejemplos desde lo local hasta lo mundial. Obviamente, todos creemos que hay algo único en la misión de misericordia de contribuir, y muchas, muchas gracias por ofrecer esto. Con ese trasfondo, quisiéramos pasar a dos ejemplos más de la misericordia en la acción relacionado con los objetivos de la Laudato Si. Quiero presentar dos ponentes y compartir algo de ustedes, de ellos que a lo mejor ya conocen y adoran. Y después van a compartir sus presentaciones. Primero tenemos a Kathy Thornton, es la directora ejecutiva del Enfoque de Misericordia en Haití. Se unió a las Hermanas de Misericordia en 1961 y ha participado en varios ministerios como maestría, administración, retiros, justicia social y liderazgo de la comunidad. Se unió con el Enfoque de Misericordia en Haití en 2015 y describe su trabajo y ministerio como crear las condiciones para que las personas puedan prosperar. Muchas gracias, Kathy, por estar aquí. Y la hermana Leslie Poroga ha sido hermana de misericordia de 31 años, es trabajadora social como su profesión y últimamente ha logrado conectar su pasión por cuidado de la tierra con su ministerio actual en Redeemer Valley Farm en Pennsylvania. Vive en una casa chiquita y creo que vamos a escuchar más de eso, y eso le permite dar testimonio a su deseo de vivir una vida más sostenible y enraizado en la tierra. Hermana Kathy y Leslie, gracias por estar aquí. Muchas gracias, y gracias Rosita por todo lo que compartió con tanto importante trasfondo para nosotros. Y gracias por la invitación de hablar de el enfoque de misericordia en Haití y nuestra conexión con la Laudato Si. Y esa lámina le da una pista de las personas maravillosas con las cuales trabajamos. Focus on Haiti, as you know, el enfoque de misericordia en Haití es un misterio de las Hermanas de Misericordia. Nació del clamor de los pobres que se escuchó por las delegadas del capítulo de 2011. Y en ese momento hubo una declaración sobre nuestra preocupación y deseo de responder a los pobres, los empobrecidos. Y si podemos pasar a la próxima lámina. The statement says, la declaración dice, somos guiadas a liberar y redistribuir nuestros recursos humanos y financieros en todo el instituto and develop creative y desarrollar soluciones creativas para responder a las necesidades sin respuesta, actuando con solidaridad con personas empobrecidas. Por los últimos 11 años, el enfoque de misericordia en Haití ha sido guiado por ese compromiso. La declaración está conectado con el espíritu de la Laudato Si
en particular el clamor de, de los pobres. Haití, el país y las personas donde nos enfocamos, es un país lleno de pobreza y una abundancia de pobreza muy fuerte, muy profundo. Las Naciones Unidas describe la pobreza severa, una depravación severa de las necesidades básicas. Piensen en esto, una deprivación severa de lo que se trata de comida, agua potable, unidades de, para salud, albergue, educación, información, sanitación. Todas estas cosas dan una caracterización de la pobreza, de la ultra pobreza. Y sabemos que la pobreza marginal a la gente sofoca y mata a las personas, y la pobreza siempre está estando por fuera viendo hacia adentro. Y hoy quisiera compartir un poco con ustedes sobre un programa que Misericordia, de nuestro enfoque en Haití, que yo creo que representa todo lo que es la Dato Sí, y creo que es un ejemplo de una respuesta al clamor de los ultra pobres. El programa se llama Chemin La Vie Mieux, los que hablan francés, para el resto de nosotros es camino a una vida mejor. Ese programa está apoyado por el Departamento de Educación del Banco Francés en Haití. Y en 18 meses, una madre y su familia han salido de la ultra pobreza. Y recuerdan esa definición de deprivación severa. En 18 meses han logrado salir de esa ultra pobreza. Y créanlo, porque es la verdad. Cuando nos informaron de eso, del programa, estábamos muy, muy entusiasmadas porque parecía mucho a lo que Catalina McCauley diría y haría. Y en las próximas láminas son las personas ultra pobres, son las mujeres. En esta imagen vemos el primer grupo que las 200 madres vestidas muy bonitas para su día. Y son las mujeres que son extremadamente pobres. Y son todas las personas que están participando en ese programa. Estas son las mujeres que no tienen acceso a la atención de salud, no pueden dar suficiente comida a sus familias. Y una de las historias que hemos experimentado cuando estuvimos en Haití, un grupo, estuvimos visitando una casa de una mujer y los niños estaban en un círculo con platos de arroz para comer. In that little circle, y en el círculo había un niño que no tenía un plato. Y una de las personas enfoque en Haití preguntó, ¿dónde está el plato? Y el niño dijo, no es mi turno de comer hoy. Y cuando escuchamos ese tipo de historia y vemos ese tipo de realidad, es más que no tener un poquito de comida cada día, sino la realidad de no comer ni una vez en el día. Muchas veces no pueden, esas madres no pueden mandar sus hijos a las escuelas y tienen casas muy frágiles llenas de agua por la lluvia y no tienen ninguna manera de poder atender a sus necesidades. En la próxima lámina, el señor que ven ahí es un trabajador de caso para la mujer del lado izquierdo. Es un grupo visitando CLM program, al programa CLM, el programa de caminos a la mejor vida. Durante los 18 meses del programa, las participantes han
He estado en grupos de aprendizaje de grupos grandes y pequeños y reuniones de sugerente de caso, administrador de caso, y eso es una de las personas. Ese administrador de caso apoya a cada participante mientras ella está aprendiendo a manejar un pequeño negocio. Creo que la próxima lámina indica las cabras. Es un pequeño negocio con cabras y tener crías de cabras. Ahí está una gota. Y se puede vender en el mercado, lo cual genera un ingreso para las mujeres. Y siempre hay un mercado para la carne de chiva, de cabra, en Haití. Es un proceso muy popular para aprender to run a small business and generate cómo manejar un negocio que es pequeño y generar ingresos. Esas imágenes comunican de la atención de salud para la familia. Las madres nunca han ido a un médico, los niños no han ido a un médico. Y tal vez algunos de ustedes conocen Marge Friedhoff, es una de las enfermeras ahí atendiendo a las madres. Y el enfoque de misericordia sobre Haití ofrece clínicas que ofrecen evaluación médica para cada uno de los grupos. Y también apoyamos the presence of a nurse para asegurar la presencia de una enfermera para ofrecer atención de salud como seguimiento. Y al otro lado de la imagen, vemos un grupo de mujeres muy felices, orgullosas de sí mismas, porque acaban de recibir los filtros de agua y las instrucciones de cómo usarlas para purificar el agua, para cocinar y beber. La última lámina. On the left-hand side, al lado izquierdo, vemos uno de los hogares de una participante. Y en el programa, cada mujer recibe materiales para poder reparar o construir una casa. Y puede ver el efecto de estar del techo de hoja de banano, y puede imaginar torrential rain, que cuando hay una lluvia muy fuerte, eso no tiene esperanza de poder sobrevivir o sostenerse, pero cada mujer recibe materiales para construir o reparar su hogar, y se puede ver en el lado derecho una casa en medio de la construcción. Así que podemos ver que hay mucho que está pasando durante esos 18 meses, y cada participante en el programa develops life skills, aprende a desarrollar habilidades de vida y también forma su confianza. Sabe que puede hacer algo porque ha tenido la experiencia de hacerlo. Y otra cosa interesante de ese programa es que hay como 97% de graduación. Es bastante exitoso. Y las mujeres siguen trabajando en el programa. Entonces, por un momento, recuerden si pueden, ¿qué es lo que hicieron para su promoción de la secundaria o de la universidad? ¿Cuáles fueron los requisitos para poder cumplir esos requisitos, los cursos que tenían que terminar, los papeles, los informes que tenían que escribir? Y ahora escuchen los requisitos de promoción de ese programa de 18 meses. Tiene que dar comida por lo menos cada día, que no habrá ninguna desnutrición mal no tratada en su hogar, que viven en una casa con un techo de zinc, tienen un agua con filtro, tienen su propia latrina, mandan la mayoría o todos sus hijos a la escuela porque es una buena manera de salir de la pobreza.
tener por lo menos dos fuentes de ingreso y a su promoción tener $185 de los Estados Unidos con activos productivos para sus ahorros, tener un plan para el futuro y tener la confianza de saber que pueden tener éxito. The cry of the poor is lessened. El clamor de los pobres se reduce, incluso posiblemente diría que se puede eliminar con ese camino a una vida mejor. Y para mí, me parece, ¿puede pasar a la próxima lámina? Esos son cuatro de las personas que han promocionado del programa y en el sobre está su certificado de graduación y las bufandas en su collar, alrededor de su cuello, les ha regalado por misericordia el enfoque de IT, de misericordia, y cada una lo pone de forma distinta. Son muy orgullosas de haber graduado, promocionado. Y dos factores principales que hacen que ese programa tenga éxito. Uno es el acompañamiento del administrador de caso, una persona caminando junto con las madres, ofreciendo ánimo, apoyo cuando sea necesario, retándolas de vez en cuando y apoyando a la gente, a las mujeres, durante los momentos difíciles. Durante 18 meses, cada individuo tiene la atención completa de otra persona que desea que tenga éxito, que pueda desarrollar sus habilidades para ahora y el futuro. Quiere que ella sepa que con quién puede depender cuando encuentra dificultades o obstáculos, y quiere que sepa que es capaz de hacer muchas cosas. Y sabe que puede hacer las cosas porque durante los 18 meses ha logrado hacer cosas que nunca hizo en el pasado. Y para mí me parece que el administrador de caso es crítico al éxito del programa. Y lo que para mí me parece que la respuesta a los pobres es crear una relación con ellos, en una relación personal para avanzarlo. Y lo segundo, que podemos pasar a la próxima lámina. First was accompaniment. And the second is el primer factor era el acompañamiento, pero el otro factor muy importante es el acceso al capital. Muchos de ustedes conocen a Amada Miller. Cuando yo trabajaba con ella en Network, ella decía siempre, lo que necesitan los pobres es acceso al capital. Necesitan recursos para hacer cumplir sus sueños. Entonces, parte de este programa enseña a las mujeres sobre cómo tener una cuenta de ahorros con el Banco Foncosé. Y durante los primeros 6 meses, reciben pequeños estipendios y tienen que poner la mitad en los ahorros. Y la otra mitad pueden usar para comprar alimentos para la familia, etcétera. And then after, y luego, they finish the program, después de terminar el programa, el programa del camino a una vida mejor, pueden unirse a grupos de solidaridad. Y estos grupos son grupos de 5 mujeres que ponen todo su dinero en un fondo común y comparten ese dinero y utilizan el dinero cuando es necesario. Pero así tienen acceso a capital y una experiencia en haber cambiado su vida, en haber ahorrado dinero y en haber dado lo necesario a sus familias. Así que el acompañamiento y el acceso al capital son dos factores muy importantes para responder al clamor de los pobres. Early on in the encyclical, en la primera parte de la encíclica, el Papa Francisco hace una exhortación urgente al diálogo entre todas las personas
que cuidemos unos a otros y que cuidemos al planeta. Y nos llama al diálogo, pero no solo es hablar, son conversaciones que llevan a la transformación. Todas estamos llamadas a hacer esto, a permitirnos estar en conversación para poder cambiar y convertirnos, para que tengamos estilos de vida diferentes y valores y acciones diferentes relativo a los pobres y al planeta. Nuevas actitudes, nuevos valores, una nueva conciencia en nuestros corazones y nuestras mentes en cuanto a los demás que viven en el mismo planeta. Entonces, yo pensaba en nuestra experiencia como comunidad religiosa, este camino a la unidad que decimos. Y en misericordia, al participar en el programa de acción de Laudato Si, tal vez podemos pensarlo como otro camino de la unidad, pero esta vez unidad con todas las personas y con el planeta. Muchas gracias por tomar el tiempo de escuchar este programa, sobre este programa Caminos a una Mejor Vida. Thank you, Kat. Thank you, Kathy, for sharing. Muchas gracias, Kathy, por compartir. La presentación mía tiene el título que dice que la misericordia tierna de nuestro Dios nos ha dado la tierra y tenemos que cuidarla porque es un hogar que tenemos en común. También el lema en mi profesión fue enraizada la misericordia. Y siempre he preguntado, ¿qué es misericordia? La misericordia es una acción, es una conversión del corazón, es un movimiento hacia la sanación y la tierra lo necesita ahora, necesita esta misericordia ahora para que vivamos de una forma más sostenible. Como comunidad podemos ser testigas, podemos dar testimonio y ejemplos, una persona a la vez, un paso a la vez, son importantes. Todos los pasos son importantes. La próxima lámina, por favor. En mi ministerio actual, trabajo con las Hermanas del Redentor en su misión para cuidar a la Tierra. Mi papel es una persona que atiende a la creación en una granja. He aprendido que hay muchas similaridades entre los carismas de misericordia y de las redentoras, porque queremos ser una presencia sanadora en el mundo. Su deseo de compartir la tierra que tienen para la agricultura, para paneles solares y para la cría de animales es un regalo a la comunidad local. Al atender a la tierra, cuidamos a cultivos, animales, y estas acciones son hilos conductores sostenibles. Cultivamos alimentos saludables y compartimos la belleza de la creación, escuchando la voz de Dios y tratando de estar en relación con la tierra y unas con las otras. Todo esto de un gran amor que viene desde mi corazón, desde un Dios que atiende a la vida, una presencia sagrada enraizada en el misterio de la gracia de Dios. Los participantes en este ministerio vienen no solamente para trabajar en el cultivo de alimentos, sino para conectar con otros. Buscan nutrición que va más allá de la nutrición física. Quieren pasar tiempo en la naturaleza. Es un valor que compartimos. Hacemos caminatas contemplativas, conversamos sobre el cuidado de la tierra. Hay tiempo siempre de contemplar la hermosura de la creación y la meditación. Todo esto alienta la comunidad y la bondad entre diferentes seres. La hermana Ana y yo trabajamos con el jardín comunitario.
sembramos y cultivamos verduras y flores y hierbas, cuidamos a los animales. Los animales que ahora son 15 cabras, 5 ovejas, muchas gallinas, 2 patos, 4 conejos, 2 gatos y un perro pastor que se llama Breezy. Y esperamos 2 cabritos en junio. Con el deseo de vivir una vida más sostenible, busqué financiamiento para construir una casa chiquita para tratar de vivir más de cerca con la tierra, utilizando recursos en moderación, comiendo una dieta principalmente vegetariana, y ya no usamos plástico, solo usamos productos biodegradables, ayudamos a otros agricultores locales y practicamos un estilo de vida de sencillez, combinando la misericordia con la tierra y practicando la atención al compartir la belleza natural. Este estilo de vida es un testimonio a los valores nuestros y también es una herramienta educativa donde podemos compartir nuestras historias. La casa es la casa Gesed, es una palabra hebrea con muchos significados. Misericordia significa, pero también el amor bondadoso, porque quería que la casa reflejara su intención de mostrar un amor a la tierra. Al atender nuestra tierra, vemos muchas personas que se unen al jardín comunitario, no solo para cultivar verduras, sino también algunos vienen para sanarse, para encontrarse con otras personas. Entonces, así tendemos la misericordia y sanamos la tierra. Este trabajo tiene que ver con la conexión, con las relaciones unas con otras y con todas las criaturas de la tierra. Tenemos que abrir los ojos para ver la forma en que nuestras acciones individuales tienen su efecto en esta red de la vida. En la granja es una agricultura regenerativa que practicamos. Es una jardinería sin mucha cultivación. Utilizamos compost para nutrir el suelo y hacemos siembras de plantas complementarias. Invitamos a muchas personas a venir a trabajar con nosotras en la granja y en otras actividades, como el jardín infantil, donde enseñamos a los niños locales en una escuela primaria sobre de dónde proviene la comida. También personas reciben su cuota semanal de alimentos y donamos verduras a diferentes lugares. Hacemos jabones de la leche de cabra, hacemos queso de cabra, hacemos bolas para secadoras de la lana de las ovejas y enseñamos sobre la preservación de verduras y frutas y cómo utilizar mejor las verduras que cultivamos. Pensamos tener una granja lechera también y tener un lugar de encuentro para ofrecer diferentes programas, pero ya estamos haciendo educación ecológica en el jardín. A veces a través de talleres formales, pero muchas veces a través de diálogo informal con diferentes personas. Encontramos muchas personas que quieren buscar formas más sostenibles de vivir y de cuidarnos unos a los otros. Todos tienen una buena acogida en nuestro jardín. Es un testimonio a la misericordia. Y aquí en la granja del Valle del Redentor, todos están bienvenidos. Yo me uno a la misión de las Hermanas de la Redención para cuidar nuestro
hogar común. Yo soy una hermana de la misericordia, pero traigo el apoyo de muchas hermanas mías. Siento que es un llamado del futuro a unificar nuestros esfuerzos hacia la sostenibilidad y el amor. Quería terminar con las fotos de algunos animalitos nuestros. Ahí están los gatitos. Es una gran cosa poder. Me encanta estar con estos animalitos. La intérprete se disculpa, ya no se oye. They invite such kindness. But I went in a Pendle Hill pamphlet. And the quote, testimony of integrity reminds us that integrity involves. La integridad moral tiene que ver con la obediencia a la luz interior. Se vive cuando permitimos que nuestras vidas sean vehículos para la acción de Dios en el mundo. Al entrar en un convenio con el orden divino, llevamos ese convenio a todas nuestras relaciones, ya sean sociales, económicas, políticas o ambientales. Pienso que Dios sembró algo en mí cuando sembró el llamado de cuidar a la tierra. Muchas gracias. Gracias a Rosita, a Katy y a Leslie por compartir ejemplos tan increíbles del Ministerio de la Misericordia, de los compromisos individuales y de las y de hacer muy claros las conexiones entre nuestros asuntos críticos y los objetivos de Laudato Si. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dividir en grupos pequeños para que puedan reflexionar sobre lo que han oído hasta ahora, compartir pensamientos y preguntas, pero es apenas el comienzo de una conversación. Solo vamos a tener 10 minutos. Comienza la conversación, pero tenemos algunas preguntas que pueden utilizar si quieren. ¿Qué tipo de inspiración han sentido para tomar más acciones hacia los objetivos, tanto a nivel personal como en su comunidad y ministerio? ¿Qué puede ofrecer Misericordia? ¿Qué tiene de único Misericordia para poder aportar a esta iniciativa? Y también, ¿qué obstáculos existen, ya sea a nivel personal o a nivel nacional? Mike nos va a enviar a los cuartos y vamos a pedir que regresen en 10 minutos. Cada sala tiene su propio idioma. Creo que tenemos un grupo donde hay muchas personas que hablan español o son bilingües, pero si no todos hablan español, regresen por favor y podemos enviarles a otro grupo. Gracias. Al volver a la sala, les invitamos a poner en el chat inscribir sus preguntas, observaciones, retos del que pareció. Vamos a compartir la grabación. Y cuanto más hablaron en sus grupos, podemos orientar los recursos. Y por favor, cuando entran, comparten sus pensamientos en la casilla chat para llevar con nosotros. Y quiero invitar a la hermana Anya a ofrecernos algunas palabras de clausura antes de compartir los próximos pasos. Muchas gracias, Angie. Buenas noches a todos y todas. Es un placer parte de lo que yo dije en mi grupo pequeño. Es como siento que hemos llegado al banquete y qué maravillosa oportunidad que tenemos con la misericordia. Tengo un sentido tan fuerte que en la conversación de hoy, nuestra participación de la fuerza animadora de misericordia, creo que fue Leslie que dijo que estamos tocando a Dios vivo y hay una calidad de vida y de ternura. Yo creo y siento
muy agradecida por la interconexión entre el clamor de la tierra y de las personas hechas pobres. Se ha representado a través de los testimonios, no solo el llamado de misericordia, sino la respuesta de la misericordia. Y creo que fue Kathy que dijo que nuestro camino a la unidad se trata de todas las personas y todo el planeta, y todos lo conocemos. Y creo que es lo que nos anima al comienzo y fin de nuestros días. Y creo que el poder, eso fue una historia de la Pascua, llevándonos hacia la esperanza. Y estoy muy agradecida por el trabajo de misericordia. Y creo que seguimos siendo llamadas y animadas. Y la expresión de hoy que nos ayudó a ver la conexión entre los asuntos críticos y la DATOSI, plataforma de acción, es la historia que va a seguir abriéndose. Y más que todo, creo que el Dios de la misericordia, el Dios vivo y lleno de amor y esperanza para la plenitud de vida, estuvo muy presente a través de cada persona y las historias que se han compartido. Estoy muy agradecida y les traigo saludos de Pat, Judith y Anne-Marie, y estamos muy felices de ver a todas que están participando. Muchas gracias, hermana Anya. Gracias a al equipo de liderazgo, las intérpretes, todas las participantes. Sabemos qué trabajo está pasando. Hemos visto cómo la viña está floreciendo. Hay mucho que está pasando en la vida de misericordia, mucho más allá de la plataforma de la DATOSI, siendo un llamado formal a la acción. Es de dar nombre al poder de la congregación que está haciendo lo mismo. Tenemos más recursos para ustedes. Los vamos a estar enviando con la grabación. También buscando cómo responder a sus preguntas. Todavía tenemos materiales muy concretos que son de todo el instituto para ofrecerles de acción mayor. Y queremos saber más de ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Sabemos que ustedes son los expertos haciendo el trabajo. Tenemos un sitio web maravilloso que es específicamente para la participación de misericordia en el plataforma de la DATOSI. Puede ver ahí, hermana de misericordia, / la DATOSI. Es fácil de tener también comunicación. Tenemos un correo electrónico específicamente para el equipo de la DATOSI. Y a lo mejor han visto el primero de la serie de blogs, pero hay personas maravillosas que están contribuyendo a esos blogs, haciendo la conexión entre los asuntos críticos, el trabajo en el terreno y los objetivos de la DATOSI en todo el mundo de la misericordia. Muchas gracias a todos y todas. Por favor, pónganse en contacto y esperamos escuchar más de ustedes al seguir viviendo la DATOSI. Sí.